Venga, vamos. We're good. Okey, Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa post partido del XCAP 2024. Estamos acompañados por el director técnico de Monterrey, Fernando Ortiz. Por favor, levanten la mano si desean hacer una pregunta y digan su nombre así como el medio que representan. Comenzamos <laughs> contigo. Gracias, profesor Fernando, por acá, Diego Armando Medina, de, de TuDN. Eh, ¿Cuál es la sensación, profe, de, de esta derrota, que seguramente no tenían presupuestada, más allá de, de lo numérico, de lo que puede pegar en esta League Cup, del, del funcionamiento del equipo, de la evolución que se ha visto durante el semestre, eh, qué tanto le preocupa, le ocupa y cómo siente el equipo luego de este golpe? Sí, buenas noches, Diego, buenas noches para todos. Eh, es una derrota, obviamente, que a nadie le gusta perder. Sabiendo que si bien se define eh, el pase el día sábado contra Pumas eh, no nos gusta perder el análisis que hoy hago rápido en mi cabeza el fútbol tiene estas cosas cuando sos gran parte del partido protagonista y las situaciones que creas no se convierten y en las mínimas chances del rival te convierte en anímicamente eso sí. Juega en contra un papel diferente a los jugadores, pero eh, a mí. Si bien el reto no fue el que queríamos, pero es así. El siguiente. Gracias. Hola, profe, deportes. Esta. De, de Monterrey. ¿Se lo considera más a los jugadores, ancha ¿O es más allá de la idea que usted tiene como, como entrenador ahora, ahora con este mismo plantel? Y una segunda rápida, si me lo permite, si esto puede ser un parteaguas de cara a lo que es Fernando Ortiz y Rayados en un futuro. No te, te diferir la primera pregunta. Sobre si a qué, a qué se le debe esta, esta imagen del equipo que mostró hoy en este inicio, si ¿Sí a los jugadores, o parte a la idea que usted pretende como, como técnico. Mm. No sé qué respuesta querés Felipe. Eh, la imagen de ese protagonista, creo que vos lo viste. No, no, no concretamos las que tuvimos. Después el análisis que te hice ahí en, 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 en un rápido recuento en mi cabeza. Eh, no, yo no. Yo no estoy en ese sentido como dijiste la última pregunta. Profe Jorge Iturralde de Club de Deportes aquí en Austin, Texas. Eh, Austin jugó prácticamente un copy-paste de lo que hizo con Pumas. Eh, ayer le preguntaba yo a usted si había visto el partido. Eh, fue exactamente lo mismo. Eh, ¿Cómo se preparó o qué fue lo que no se hizo para perder igual que Pumas? Sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, eh. Aguantar, aguantar hasta donde pudo aguantar. Nos agarró en una situación, en un contragolpe, convirtió. Luego en una situación donde de nuevo, al querer ir a buscar el empate, tenemos desventaja numérica en zona defensiva y, y le resultó. Ese es el plan que fue a buscar y le resultó. Buenas noches, Fernando. Sí. César Vargas de Historias de Fútbol. Eh, bien lo dices ahorita que les... Eh... Los, eh, los, 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 los golpes sí. estaban corriendo mucho riesgo. Está faltando algo ahí en la media cancha con esos ajustes que se hicieron para este torneo que se fueron algunos jugadores en la, en la media de contención. Está faltando eh, todavía que se ajuste, que se trabaje algo, sí. que se adapten los jugadores. Buenas noches, eh, a mí me gustó el, tanto Iker como el corcho. Si bien tuvieron impreciso, creo que hicieron un buen partido. Perdimos la pelota a mitad de cancha y se produjo el contragolpe. Hay que tener la, la claridad suficiente para poder no perder pelotas y que se produzca eso. Así que seguiremos trabajando. El sábado tenemos una nueva oportunidad donde depende de nosotros poder clasificar. Perfecto. Voy a tomar una sí. uh, tres digitales eh, de Ramón Cortés. Hay presión sobre su persona tras este mal resultado y lo que viene arrastrando el equipo en la liga y en esta nueva edición del XCAP. Sí, buenas noches. Eh, la presión existe siempre. Estoy en una institución que requiere eh, sacar resultados y, y hoy no lo estamos logrando en el día de hoy, pero el sábado tendremos una nueva posibilidad. Buenas noches, Fernando Ortiz de ESPN. ¿Qué puede ser lo más complicado en un duelo clave ante Pumas que tiene a Rogelio Funes Mori, elemento que conoce a Rayados mejor que nadie. Sí, el sábado será un partido donde el que haga mejor las cosas el que se sí, queme va a clasificar. Depende de nosotros. Y Rogelio es un jugador que respeto, pero es un jugador más de puma que tendremos en, en la cabeza como lo hacemos todos los demás rivales. Sergio Alfonso Venegas, ¿qué tan complicado se coloca el camino para avanzar a la siguiente ronda? Gracias y éxito en el torneo. Exacto. Un buen resultado. Es la única manera de poder pasar a la siguiente ronda contra un rival que ha perdido también con, con el rival de, del grupo. Listo, si no hay nadie más que tenga. Sí, fácil. sí eh, eh, hablé con él en el entretiempo, eh, sintió una molestia en su esquiotibial Luego después pues, seguramente le harán los estudios correspondientes. Bueno, sí. Va. así concluimos. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Sí, gracias.